It was exactly what I wanted and what I needed. Somebody who's tall. People think I do bad against tall people, so I'm excited for this challenge. He's undefeated. So yeah, this guy tickles my pickle, and I cannot wait. Pause. I cannot wait to put my hands on him. Yo, YouTube, como aparece ya esto sí que va a ser real el día 9, ya vamos a entrar un poco más en periodo de noticias, en periodo de análisis de peleas, en periodo de todas estas cosas. Y quería hablar primeramente de algo que dijo Gaethje que me parece súper interesante, me parece que se está dando a respetar con esto Gaethje, creo que tiene muchísima razón, está pidiendo respeto. Dijo, me gustaría que me dieran un poquitico más de respeto. Y creo que todos los que hablamos de UFC, todos los que comentamos en UFC, sea en el idioma que sea, ya tenemos a Ferguson como ganador de una. Que yo no digo que Ferguson no sea el favorito, pero es que creo que él tiene razón en eso que está diciendo. Creo que tiene razón en que también tiene posibilidad. Al final esto es MMA y gana cualquiera. Cualquierita puede ganar. Más teniendo en cuenta que Gaethje es un animal. Que no le quito mérito a Ferguson, que Ferguson también es otro animal, pero es que Gaethje es buenísimo también. Y yo sinceramente estoy hablando también en mi nombre propio. Estoy hablando de que yo estaba dando por hecho en prácticamente todos los videos que el que iba a ganar ya era Ferguson. Ya lo tenía bien claro. Y creo que estas declaraciones de Gaethje me hicieron pensar un poquitico y creo que tiene razón Gaethje. Él estuvo diciendo también que le encantaría que no se diera la pelea de Ferguson y Khabib y que él iba a tratar, iba a hacer todo lo posible por romper esa pelea, por decirlo de alguna manera, que iba a tratar de romper esa pelea. Evidentemente se está refiriendo a que si él gana, pues no se va a dar entonces la pelea entre Ferguson y Khabib. Y probablemente si esto pasa, esa pelea no se dé más. Probablemente ya esa pelea no se lleve a cabo en el caso de que Gaethje gane. Cosa que creo que muy poca gente vamos a afirmar. Muy poca gente lo afirmaríamos en este caso. Pero como dijo Gaethje, yo merezco respeto por lo que soy. Y si Gaethje gana, pues bueno. Ya lo dejé dicho. A mí me parece que el corte de peso de Tony Ferguson no fue una buena idea. A mí me parece que no fue una buena idea ese corte de peso de Tony Ferguson y vamos a ver hasta qué punto tengo o no razón. De todos modos, sea como sea, pensar que la sexta va a ser la vencida, cuando refiero a la sexta, me refiero a la sexta vez que se intenta realizar la pelea de Tony Ferguson con Khabib. Ya esto a mí me parece, no sé, un poquitito de sueño. De hecho, miren la quinta por lo que se ha suspendido. Quizás si se llega a poner en un horario una sexta, no sé, caiga un meteorito la próxima vez o lo que sea. Así que yo prefiero que ya no pongan más en un libro esta pelea. Nah, esto es una broma, gente. En realidad me encantaría que al final se diera esta pelea. Pero sinceramente creo que si Gaethje gana, esta pelea no la vamos a ver nunca más. Creo que ya si Gaethje gana, esa pelea no se daría más. Pienso eso, Opinión particular mía. Jon Jones dice, y lo dejó en un tweet dicho, que prefiere pelear con Blachowicz. Blachowicz, no sé decir bien su nombre, Jan, vamos a llamarle Jan. Que prefiere pelear con él en Polonia antes que enfrentarse a Dominic Reyes. Pero lo dijo como, ya Dominic Reyes, ya fue. Entonces Dominic Reyes le respondió también. Y le dijo, papo, o sea, la revancha tiene que ser. Y opinión particular mía, estoy con Dominic Reyes, yo creo que la revancha tendría que ser. ¿Cómo que irte a pelear con Blachowicz así como así? ¿Y por qué? Si esa pelea estuvo recontra súper cerrada, fue una de las peleas más cerradas de los últimos tiempos que ha tenido Jon Jones. Bueno, de hecho la de Thiago Santos también estuvo súper cerrada. Jon Jones las dos últimas peleas que ha tenido han sido extremadamente cerradas. Entonces, pregunta particular mía, ¿Jon Jones está asustado? Primera vez que veo a Jon Jones haciendo unas declaraciones de este tipo. Sinceramente creo que la mentalidad de Jon Jones ya no está siendo la misma. Que puede ser que yo me esté equivocando, pero creo que la mentalidad de Jon Jones no está siendo la misma. Porque esto yo lo veo como una manera de esquivar algo. Y Jon Jones le respondió ahí a Dominic Reyes y le dijo algo como que si eres el campeón tienes que buscar carne nueva, como diciendo, no, yo simplemente estoy buscando carne nueva para no sé qué, no sé cuánto. Y en tierras diferentes, como diciendo me quiero ir a Polonia y no sé qué y no sé cuánto. Creo que esto es una manera de esquivar o de empezar a esquivar a Dominic Reyes por parte de Jon Jones. Es lo que creo. Dominic Reyes no le sucedió lo mismo que a Thiago Santos, que Thiago Santos todos saben lo que le pasó. A Marreta se lesionó y tuvo operaciones y bueno, yo creo que un regreso de Marreta no va a estar al mismo nivel que estuvo en esa pelea con Jon Jones. Pero Dominic Reyes no. Dominic Reyes está nuevecito de paquete. Está listo para pelear. ¿Por qué esquivarías una pelea con alguien que la mayoría, no la mayoría, pero sí hay un porciento grande de personas que piensan que perdió? Yo particularmente di como ganador a Jon Jones, pero muchísima gente me escribió ahí, y respeto obviamente lo que estaban diciendo, que Jon Jones perdió esa pelea. Y muchísima gente estaban escribiendo sobre eso. Así que, ¿por qué? Y esto fue una discusión que se llevó también en inglés. En un montón de podcasts y en un montón de lugares se estaba discutiendo si Jon Jones había ganado o no había ganado esta pelea. ¿Por qué Jon Jones se oculta por primera vez? Nunca lo vi huir de nadie, ni siquiera de DC, que es uno de los más grandes en esta división. Al menos DC en su momento era una bestia en esta división y fue el campeón y se paseó la distancia, a no ser por Jon Jones, que fue el único que le ganó. ¿Por qué entonces huyes? Yo siento, al menos yo, no sé, ustedes me lo dejan escrito en los comentarios, pero al menos yo siento que esa declaración de Jon Jones fue como huir. Al menos yo no lo hubiera declarado, vaya. Aunque no quieras pelear con Dominic Reyes, no lo declares, amigo. No lo declares, porque sinceramente lo veo bastante claro. Le estás huyendo a una pelea que debería de ser inevitable. La UFC debería de poner ya lo debería de poner ahí en un horario ya, la pelea de Jon Jones contra Dominic Reyes. Mi opinión particular, ojo. Con respecto a esto, Jon Jones escribió sobre Reyes: estoy seguro de que lo aplasté durante 25 minutos cuando peleamos. Algo que tiene ser el campeón del mundo es que tienes que salir a buscar carne fresca en diferentes tierras. Así que quiero pelear en Polonia con Blachowicz. Dominic le respondió con una de esas fotos donde salía él corriendo detrás de Jon Jones, porque saben que en esa pelea Jon Jones se la vio bastante complicada. Le respondió: ¿y tú puedes salir de Estados Unidos? Como diciendo, pues bueno, puede ser que te den la posibilidad de salir de Estados Unidos. Así que estuve investigando también la sanción a Jon Jones y nada, no pasó nada. Le dijeron: tranquilo niño, vete para tu casa. Creo que son 48 horas de trabajo comunitario, 3 meses, que 3 meses que nos los vamos a pasar todos en cuarentena probablemente, y poquito más, o sea, prácticamente no le dieron nada, absolutamente nada a Jon Jones. Creo que esto no necesariamente está bien, porque es que si no recibe una lección de algún tipo, no sé, una multa alta, no leí tampoco nada sobre multas, espero que le hayan puesto una multa, no sé, que le haya costado, en dinero por lo menos, que le haya costado bastante o algo. Pero sinceramente fuera de eso no creo que le haya pasado nada. Y si Jon Jones está diciendo que quiere que sea en Polonia es porque él no va a tener problemas para viajar. Así que tengan eso en cuenta. Luego ya están confirmadas la mayoría de las peleas, menos la de Amanda Nunes. La de Amanda Nunes ya al parecer no se va a poder llevar a cabo. Una pena, porque yo quería ver a Amanda pelear, pero no se va a poder llevar a cabo. Por las situaciones que sean, no se va a poder hacer esa pelea. Y lo otro es que muchísima gente me ha escrito preocupados por Cowboy. Simplemente no voy a hacer un video completo con respecto a eso, nada más lo voy a dejar escrito aquí en este video. Y es que Cowboy recibió una paliza terrible en enero, y pues anteriormente ya le habían dado unos toquecitos también. Creo que Cowboy no debería de pelear, sinceramente, opinión mía particular. Ojo, tú puedes tener la tuya. Opinión mía particular, creo que Cowboy no debería de hacer esta pelea. Ya está puesto en el libro, va contra Anthony Pettis, ya está ahí y ya está plasmada, así que supongo que el dinero lo va a llamar más que cualquier otra cosa. Es normal, Cowboy también es un guerrero, es un tipo que siempre pelea, y conocido sobre todo dentro de la UFC por no decir que no a ninguna pelea. El tipo es conocido por eso, pero como yo lo veo, creo que no es una muy buena decisión. No sé cómo lo verán ustedes, pero en mi opinión particular no lo veo como una buena decisión. Te estás jugando muchísimo por poco. Yo creo que es mejor elegir las peleas que más te paguen antes que estar peleando por 3 pesos. En este caso, sí se sabe que en la pelea con Conor recibió bastante, recibió un cheque enorme, se sabe que recibió bastante. Pero si recibiste bastante en enero, ¿por qué quieres pelear ya ahora mismo? Entiendo que estamos en una situación complicada, que todo esto que está pasando influye muchísimo, pero es que Cowboy tiene una granja, tiene ahí un montón de gente que entrenan con él, tiene un campamento enorme, tiene todo. Me cuesta entender por qué tomaría esta pelea tan rápido. Me cuesta entenderlo, la verdad. Pero bueno, no sé, me gustaría que me dejaran sus comentarios porque este tema es bastante interesante. Apurarse tanto, no sé. Yo particularmente no lo veo, pero bueno. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.